I'm just sitting here, I got time. It's clear to see from up here, the world seems small. We can sit too. Bueno, antiguamente, mija, aquí en los campos, en los sitios que estaban lejos de farmacia, de carretera, de medio, pues la gente conocía muchas plantitas con las que no te curaba, pero por lo menos te aliviaba. Y el cuerpo... Mija, hay montones de plantas. Lo que pasa es que una vez por comodidad nosotros no lo hacemos, pero hay montones de plantas que te ayudan un montón a tu aliviar algún mal del cuerpo. Pero infinito. Esta plantita que tengo en la mano se llama incienso morisco. Entonces es una planta que aquí, en esta zona nuestra, es silvestre, se da por cualquier sitio. Y esta planta antes se usaba mucho para conservar las semillas, las papas. Se colgaban en la casa para ahuyentar los mosquitos. Se hacía sahumerio en la casa para que no entraran los mosquitos, para perfumar la casa. Se cogía también para picar los trocitos. Para hacer la cama a los animales, para echárselo debajo de la cama a los animales, para calentar los hornos, para hacer el pan, siempre se le lleva al final del calentamiento del horno, se le lleva un par de ramitas para que el horno se quedara perfumado, para que después cuando tú comías el pan, te llegara el primer contacto de olor y sabor, fuera el incienso. Y esta planta tiene muchas cosas buenas y es una pena que se pierdan, pero vamos a ver si la podemos seguir conservando. Si alguno la tiene en su tierra, bueno, pues si no le molesta, que no la arranque, que la cuide y que la riegue como cualquier planta, porque es muy beneficiosa. Es un tesoro que se pierde. Ya está aquí la Feria del Sureste, con sus aromas, su artesanía, sus productos kilómetro cero, con actuaciones y entretenimiento. Toda una experiencia para disfrutar de lo nuestro y contribuir al consumo local. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en la avenida de Ancite del cruce de Arinaga. Vigésima Feria del Sureste de Gran Canaria. Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria. Disfruta de lo nuestro. El rap y el punto cubano hacen otro desafío que vuelve a arbitrar Darío y vuelve a enfrentarme a Arcano. Será en Telde el mano a mano. La entrada es sin coste alguno y es el plan más oportuno. En San Gregorio esta vez nos veremos a las 10:30 este 31. Tradiciones, lo que hemos, para mí es lo que hemos visto y vivido desde que nacimos. Entonces, claro, las mismas cosas de los animales y el campo, si las personas mayores se van yendo y los que venimos detrás no podemos, no seguimos con esto, se va a perder todo. Se va a perder todo.
Yo creo que básicamente es lo nuestro, ¿no? Nuestras raíces, nuestro origen y nuestro motivo realmente de intentar que esto siga para adelante, porque al final nuestra raíz es la parte baja y si eso falla nos caemos. Y yo creo que es importante por eso, porque básicamente vivimos, ¿sabes? Todos nos alimentamos de eso, de lo que es la agricultura, ganadería. También hay que darle valor a lo que es la artesanía, la pesca, que son también fundamentales y sobre todo antiguamente, que ahora a lo mejor no le damos tanto valor, pero antiguamente mis abuelos, mis bisabuelos, era la forma de vivir, no había, por lo menos aquí en este barranco no se conocía otra cosa, todo el mundo vivía gracias a las vacas, a los animales, y al final es importante mantenerlo por nosotros mismos y yo creo que también por el legado de nuestros mayores, de que ellos desde donde estén estén orgullosos de que alguien haya seguido con esto y que no se pierda realmente lo nuestro.